be here after such a long process. Sí, estás contento de por fin estar aquí. Eso es el proceso. Sí, la verdad que estoy muy contento de estar aquí, conocer el grupo, y bueno, de conocer a compañeros argentinos también que han tenido una relación con ellos. Y bueno, se tardó un poco más de lo que pensábamos, pero por suerte ya está. Yeah, I'm happy to be here. It's good to finally meet the group. I've been talking and meeting the Argentine players and speaking with them, but it's good to finally be here. The process took a little bit longer than we wanted to, but here I am. What is your preferred position? There's been a little speculation about that. Posición preferida. Bueno, me puedo desempeñar de jugador por afuera, por derecho o por izquierda. Me puedo manejar bien de cualquier otro perfil. I like to play on the outside, so I can play on either the right wing or the left wing. It doesn't matter, but I'm a player who likes to play on the middle. Ya veníamos entrenando desde el principio de enero, ya habíamos organizado el medio de estudiantes. Cuando me llegué la noticia ya habíamos arrancado el campeonato, estuve quizás 3 o 4 semanas fuera, pero me moví a el plantel, si no, no podía hacer fútbol y algunos trabajos, pero trabajaba en el profe especialmente y por suerte estuve bien. It went well, I'm doing good physically. Our preseason started in early January, so we were already training and then this offer formalized at the end of January. So I was training on my own apart from the group for a few weeks. I was doing things individually with the coach, but riding in good shape. If he's ready for whoever he has to play, maybe 60, 70 minutes. Sí, la verdad que bueno, uno quiere estar y la verdad que me siento bien porque estaba entrenando bien también, estaba con el club entrenando bien. Así que bueno, si el técnico decide tenerme 30, 25, 30, o sea, 60 minutos, voy a hacerlo de la mejor manera porque estoy necesario. Yeah, as a player you want to be out there, so I'm ready to play however many minutes the coach needs me, whether it's 20, 30, 45, 60. You were at the game on Saturday. From what you saw, how do you fit in within the team's tactics and style? De lo que viste en el partido este sábado, ¿cómo encajas en el sistema y en el plantel? No, no, lo estaría jugando por afuera. Quizás me gustaría también el sentido que puedo disponer de jugar un poco en el interior con el primer, pero. Yeah, I think I can fit in on the wings, or if I have to move inside and play a little bit as a central midfielder, I can as well. But as I told you guys just now, I'm at the third position. So. Yeah, Leandro Gonzalez Perez also came from Estudiantes. Did you have any idea of Atlanta United as a club before it started to come to fruition? Did the directors talk to you about the club at all? Sí, bueno, uno ya conoce Atlanta y he mirado algunos partidos. La verdad es que bueno, pues Gonzalo estuvo ahí en Estudiantes, le habló a unos compañeros y mi compañero más referente como Fernández de la Data, es amigo Gonzalo, y me dijo que es muy maravilloso. La verdad que bueno, que tenía razón, que Gonzalo le había dicho que era muy lindo el club. Bueno, así que esperemos. Yeah, I knew about the club. I had watched a few games, and I know that Leandro played here, and I had another teammate who told me about the club as well. So I'm with Gaston Fernandez, who I talked to about it. But yeah, I knew my new teammate. El profe Tavares, ¿cuál es el jugador de esta liga?
vos sentís que al venir acá y al también exponerte se te abren esas puertas a la selección? How many times MLS can help open doors for your national team? Muy bueno, la verdad que, bueno, uno siempre quería estar en la selección, pero ahora solamente estoy enfocado en hacer las cosas bien acá, que me vaya lo mejor que pueda aquí en esta liga que me linda, y bueno, después, futuro, si lo quiere, sería un buen tener. Yeah, as a player, you always wanted to be called up to the national team, but right now I'm just focused on doing things well here at my club, and then hopefully in the future that opportunity will arise. Why did the visa process take so long? Porque tardó bastante. Bueno, la verdad que sí, que tardó más de lo esperado, sobre todo porque Uruguay y Argentina es un poco complicado porque hay muchos trámites. Habrá durado entre todos que los papeles del contrato y todas esas cosas habrán durado unos 15 días. El aviso duró 15 o 12 días. Más tarde fueron algunos breves de interview. Well, I think it took longer than we expected, but in Argentina and Uruguay, there's a lot of requests. And the visa process took maybe 12 to 15 days just to get everything in order. Bienvenido a Francia. Algo que tú le quieres decir a los periodistas de la pasada. Que está en este tiempo de los que me encanta. Y ya se me hace. ¿Tienes un mensaje para los fans? Ah, bueno, sí, que bueno, que soy un jugador que me gusta estar en la cancha, me gusta correr, que me gusta la entrega. Bueno, así que voy a dar mucha entrega a este club. Bueno, para que me vaya bien a todos. I'm a player who likes to give everything on the field. I like to run and put in a good effort. So you know, that's what they can expect from me, and hopefully we can have a good season. The team said it's a loan to buy for you, I believe, from Studio Office. Does that put any more pressure on you or change anything that you do on the field? Or? Si las cosas van a ir bien, seguramente las cosas van a salir bien, y bueno, así que estoy tranquilo, muy tranquilo y contento de estar acá. No, it's not pressure. As a player, I'm just going to try and do the things that I do well on the field and try to enjoy myself. Hopefully things go well, and we'll see what happens. Time for more tomorrow. La adaptación a la ciudad, o sea, ya poco tiempo acá, pero ¿cómo ha sido la llegada? Sí, bueno, llegué el jueves y estuve haciendo cosas médicas. Pude quizás salir un poquito más el viernes y sábado a la ciudad. Y la verdad que es muy lindo, es un gran cambio en todo sentido. Bueno, estoy muy contento, como te he dicho, bueno, a disfrutar y no solamente disfrutar, sino a tener la responsabilidad de hacer una cosa en otro. I got here on Thursday, I had my medical, and then Friday and Saturday I got to see the city a little bit. You know, I'm happy to be here. It's a big change, obviously, but happy to be in Atlanta and also happy to be part of the team and, you know, to have the responsibility that